Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy por Etras Games. Estamos con un video más de Monster Legends. Seguimos activo, papi. Estamos activo, papi. Hoy estoy triste chondo. Triste, pero cachondo. Toca la review de The Boys, que este monstruo es un youtuber. En realidad son youtubers, viejos. Son 4, 5 personas. Si les interesa, abajo le voy a dejar su link, viejo. Me acuerdo de algunos, de Teddy Bear. Teddy Bear en realidad es Eddie Bear, un youtuber, y el otro es Hush Duff, algo así se llama, viejo. Están ahí en The Boys, viejo. Están ahí en ese canal. Precioso el monstruo, viejo. A mí me encanta cuando está versión adulta. Miren ahí. Paga tu nodo. Este meme lo ha hecho Elenis. Ah, pues bueno, es un sticker, es un sticker. Así que está bien para que lo usen en carreras. Te amo. Es un monstruo control. Bueno, porque son de los nuevos que han salido. Y, por favor, no lo, se lo juro que no lo he visto. Acaba de eclosionar. Acabo de entrar al juego. Mira que me han salido dos monstruos con un espacio. Dos monstruos seguidos. Señorita Bessie, eso es terrible. Me va a doler de verdad si es que sale con un espacio. Por favor. Venga, a ver. No. Hijo de puta. No, me ha salido con un espacio también. Bueno, es de libro exclusivo. Aquí está el librito de este de YouTube, que parece así. No me jodas, de verdad. ¡Ay, no es justo! Debo abrir solamente un espacio, solamente para probar el monstruo, para que no sea tan lento en esta review. No le voy a dar uso en PvP ni nada, se va a quedar en el rango 1 nada más. Así que, a ver, ya que es un monstruo de un youtuber, hemos visto que los anteriores, nah. Pero a ver, vamos a ver con The Boys. ¿Qué pasa con The Boys? A ver. Ahí está la versión adulta, bellísimo, viejo, me gusta. A ver, salen enanitos. ¡Llamo al rato! ¡Qué podrido! No me jodas, en serio te digo. Tengo los huevos ya así de gordos. ¿Qué pasa con los especiales? No sé qué tal será de Kaori, viejo. No lo he visto. Pero es que hasta ahorita veo puro mojones de especiales. ¡Eso es terrible! A ver, esto, ¿le vamos a subir el rango? Sí, luego le vamos a cambiar el nombre, viejo. Pero de una vez, ya que hoy es el último día que pues se aprovecha esto de quitar runas, la mitad. Sí, vamos a quitarle el 8 gemas, me va a doler al menos 2 espacios le vamos a dejar. Es un control, runa de velocidad individual, viejo. Y vamos a ascenderlo, a ver. A ver, lo vamos a adelantar a ver si es que me sale el talento bueno. Esto, lo ideal sería uno de que me otorgue energía o una de curación, tal vez. Esto, a ver, vamos a ver. Y a la miércoles, a cada rato manos ardientes. Es una reliquia top, pero él siendo control pues no le viene tan bien que digamos. Pero bueno, sirve también, sirve, viejo. Aquí está The Boys, viejo. Le vamos a poner Power Up. ¿Por qué? Mi hombre me ha donado, gracias papi. Miren lo que dice, sigue así. Me encanta tu contenido por atrás. Tienes talento. Oh. Wow, viejo. Muchísimas gracias, viejos. Me emociono muchísimo leer sus comentarios. Me motivan, me llenan de alegría, viejos. Seguiré trayendo buen contenido. ¡Sale Piti! Me ha donado por ahí Power Up, así que lo vamos a poner su nombre ya. Sí, Power. Power up. Así no, te amo. Peter. Abuela,
¿Qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Ay, Peter! Ahí está, No, es que hay que ponerle completo, viejos. Así que venga, vamos a alimentar a este power-up. ¡Venga! Y aquí está, la versión adulta. Miren qué belleza, a mí me encanta. Parece un duende, no sé, parece una carta de Yu-Gi-Oh. No sé si alguien lo, pues, ve esta serie o vio. Pues esto, me gusta, ¿cómo se llama? ¿Ohama? ¿Los Ohama? Porque míralo, está hermoso, hermoso el cabrón, hermoso. Me encanta el monstruo. Tiene un pañal, tiene un pañal, viejo. ¿Neta? Fuerza, fuerza no destaca, pues es un control, es de los últimos control que han salido y este tiene la velocidad decente. Rasgo, endurecido el rango 0, pues esquiva un 20%, esto esquiva, no sé, esto control, alguna tortura. Inmune al veneno, ojito a la tortura de veneno. Y el rango 3, pues esto deja reducción del daño a todos los enemigos. Ojito, que creo que tal vez a los esquivarios también, ya hemos visto por ahí ese bug, o no sé si será bug, o en realidad tiene que pasar, no se sabe. No entiendo. Ok, así que bueno, a ver, runas, como este es un control, pues se aprovecha mucho con runas de velocidad individual, hijo. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. A ver, habilidades, cambiar habilidades, ok, tiene aquí un grupal de noqueo. Bien, de 3 de cooldown, pues bien. Oh, aquí tiene una de 0 de energía y 0 de cooldown. Déjalo, viejo, sí, déjalo ese. A ver, eso lo vamos a cambiar, ¿sí? Porque, a ver, luego vamos a ver qué podemos dejar. Vamos ordenando bonito. Y a ver, tiene aquí precisión de Hush Dub. Oh, Hush Dub es el youtuber que les dije. Sí. Esto dice que se otorga precisión y evasión. Evasión. A ver, es de una habilidad de soporte. Tiene aquí uno de que deja sangrado, reduce un 20% del daño y 50% más, son 70% que le vas a bajar al enemigo. Tiene aquí doble noqueo, es de 0 de energía. ¡Oh my god! Y aquí uno de reducción del daño total. Pues no sé si pone elevación, creo que no. Es que este señor controla. Tal vez mejor es cambiarlo por este, por reducción del daño total. Bueno, depende de ti, pero es que no lo veo mejor este. Ponle este. Pues güey. ¿Otro grupal más? Sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué más? Tiene aquí otro grupal de reducción del daño. Ya no, esto es lo que tiene entre los rasgos. Al rango 3, pues, no sé, aquí sí. Este, doble noqueo. Pero es que ya tanto noqueo, pues es que no sé. Yo le voy a dejar este, disparos de Edivir. Este también es otro youtuber. Este creo que estuvo investigando, viejos. ¡Solo por un ratito! Da voces, creo, a los personajes de videojuegos. A ver, y así lo vamos a dejar. A ver, tiene Swing Verde, que es un individual de noqueo. Por aquí otro de noqueo. También hemos visto que tiene doble noqueo. O sea, uno, pues, si es que fallas en la primera, puedes hacerte en la segunda. Depende de tu uso, que ya tanto noqueo, ya no lo veo. Esto, es que también solamente noquea. Y si nos enfrentamos con un noqueo inmune al noqueo o un inmune al control, no valió verga, no estás viendo, pues. Pues no vas a hacer nada. Pues al menos este hay que bajarle sangrado, reducción del daño o un 100% de daño. A ver, esto, la habilidad especial dice que provoca mucho daño de natura a todos los enemigos. Dice que elimina los escudos y aplica mega noqueo a todos los enemigos. Así, está bien, mega noqueo a todos. Pero solamente no queda activa, me cooldown también, pues. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Esto no quita positivos, así que F. ¡Reliquias! A ver, esto vamos a ordenar. Venga, le vamos a poner una energía. A ver, espérate. Tiene una máscara. Máscara de Hasastur, viejo. Máscara de Hasastur, si no tienes máscara de Hasastur, es que como es un control, se aprovecha mucho. Máscara de Hasastur, vas a bajar un 75, digo, esto, 158 puntos de energía al rival. Pues si no tienes esta máscara, pues créatela. Pues no sé, ponte una de que te otorgue escudo o te cure. Bueno, le voy a dejar este. Se puede crear, es una reliquia top, la máscara de Hasastur. Le puedes poner también una de Varia Punset para, o sea, quitarle totalmente la energía al rival. Si en caso, pues, es inmune al noqueo, pues al menos le vas a bajar un 100% de energía.
Si es que, bueno, si no tiene talento esto de recuperar energía. Y ya que es un control y le hemos puesto de quitar energía, al menos ponle una de recuperar energía porque se va a usar mucho este control. Y así, vamos a ir. Venga, ya estamos listos, papi. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Vamos! A ver, ya tenemos el equipo, viejo. Tenemos a Dunrea, que ha sido gratis, sí, en la casa de recompensas. Creo que muchos lo tienen. Es un Megatown. Esto, tenemos a la Momia 3 y pues a Power Up. La Momia 3 creo que va a ser más veloz, lo tenemos a 115, pero vamos a hacer batallas PvP a 110. Pero por tenerlo a 115 creo que ataca más rápido, que ojito. The Voice es más veloz, ¿eh? Solo que como digo que lo tengo a 115, se adelanta en atacar. Creo, vamos a ver. Créame. Tiene este de quitar positivos mi Momia, así que seguido con nuestro control, vamos a controlar. Valga la redundancia. Con runas individuales los dos control, hijo. Y así que, venga, vamos ya a darle mambo. Jam, mi querido Jam. ¡Champola! Esto, por favor. No, se me queda la máquina. A ver, Jam, ¿viene preparado? Ojito. Bien, bueno. Un inmune. Aquí, oh, tiene dos inmunes al noqueo. Tiene dos inmunes al noqueo. ¿Qué? No recupera energía. Bandera de Darmit, amuleto de Osur. Voy a recargar, vamos a recargar, viejo. Vamos a recargar, ¿ok? Miren, atacamos primero, ¿ah? ¿Eh? Atacamos primero, que les digo que The Voice es más veloz que este Momia. Pero, pues, es que lo tengo de 115, como digo aquí. A ver, voy a hacer este grupal, no de noqueo, porque son dos inmunes al noqueo. Pero se activan nuestras reliquias y le vamos a quitar... ¡Uah! ¡Casi no! ¡What the fuck! Bueno, el otro no ataca, pero este... ¡Casi viejo! Bueno, tenemos al Megatown. Ojito. Casi le hemos quitado toda la energía. A los demás sí, a los otros sí, viejo. A ver, ya, ahora sí, pues no tienen pues esto para recargar energía. ¡Esto huele delicioso! A ver, ahí está. Se viene ya las torturas a tope, pedo, viejo. Y ahora, pues, esto... Hacemos un grupal, tal vez, para noquear por ahí. Para que no recargue este señor. El único que no se puede, pues, noquear. Digo, el único que se puede noquear. Los demás, no se puede. ¡Son inmunes, hijo! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está! ¡Inmune al noqueo! Tranquilízate, hijo. Ok. Ok, papi, ok. No pasa nada. Que, ojito, tienen 60% de daño nada más, creo. No lo vi bien. A ver... Venga, vamos a poseer lo único que se puede, sí. Y ya creo que se van a morir porque, pues, están full torturas. Aquí vamos a torturar más. Sí, ahí está. Llega el turno de The Voice. Este no consume energía ni nada, pues, se puede usar todo el rato. Y ya, que se muera, viejo. Así que, bueno, está bien, todavía la cosa. No vamos a cambiar nada. En la tercera batalla, ahí le vamos a dar, viejo. Debo ir rápido. Segunda batalla con nuestro Guachín. Guachín. Jam, a ver, ¿qué se viene? Ojito que, si te vas con control, asegúrate que... El iniciador, el que sea primero, pues lleve este de quitar positivos. Si no tienes un control, pues un soporte como Hakuna que quita positivos, viejo. Eso es obvio, ¿no? A ver, ojito, tenemos aquí un inmune al control. Por aquí no lo tiene como inmune al control, pero... A ver, voy a poseer, creo. Sí, venga, vamos a poseer. No hay ningún Megatown ni nada. Ojo que el de acá es inmune, como digo, no se puede controlar. Pero no tiene energía, estamos viendo que no tiene energía. Así que... Ah, también, ojo, que tiene una habilidad de 0 de energía y 0 de cooldown. Ok. Ok, vamos a hacer esto. No va a tener energía, pero también... Pero además que no va a tener energía, le vamos a reducir un montón el daño, viejo. Miren aquí. Ahí está, le quitamos energía. Ah, no se activa. No se activó nuestra máscara porque no tenía un 75%, ¿verdad? Gilipollas. Ok, no se activó porque este Wansu. ¡Oh! Me ayudó. Wansu, pues esto, ya le quitó un poquito al menos. 60% de esto, de potencia que le hemos bajado. ¿Pero por qué 60? ¿De sangrado no es un 20? ¿Qué pasa? ¡Pero qué pinche pedo! A ver. Oh, a ver, me mató. No me mató, ¿ah? ¿Eh? Y es que es un legendario, ¿ah? ¿Eh? No me mató, ya es que es un legendario y tiene runas de fuerza. Dos runas.
Pues bueno, es que le hemos reducido un 60 también, pe viejo, no te pases. Venga, vamos a torturar. Pues no estoy cambiando la estrategia para nada. Para nada, empanada, viejo, y me está yendo súper bien. Chica, chica, sí que. Vamos a noquear. Sí, vamos a noquear. Bueno, al inmune al control, no. Ojo, que este señor es inmune al noqueo, ¿ah? Ese es inmune al noqueo. Bueno, ha recargado. Ha recargado por ahí, no pasa nada. Ok, llega el turno de nuestro Wansu. Vamos a... pues no sé. Venga, vamos a este señor. Ahí está. Ok, Misa, mentalízate. Venga, vamos a meter más torturas. Ahí está. A ver, llega el turno de... de Boys. Y vamos a meter reducción del daño total, viejo. Sí, a este señor. Tiene una habilidad de 0 de energía y 0 de cooldown. Ya lo han visto en la review. Así que va a atacar. De todas maneras, ataca. Pero como tiene un 100%, pues no me va a hacer nada. Miren, 0 de vida. Me ha aturdido. Ojito que me ha metido, pues, esto de efecto negativo. A ver, venga, vamos a hacer daño. Pues nada más. Venga, ojo, ya se puede ya meter más cositas aquí. Ok. ¿Se muere? Creo que no vamos a cambiar la estrategia para nada, viejo. Es que la gran mayoría creo que tiene esto, este equipo. A ver, vamos a probar con otro. A ver, esto, no sé. Ok, hemos cambiado la estrategia. Estamos yendo con un Megatown con full runas grupales. Con este Angurica, que es un atacante con una runa de fuerza. Porque esto lo estoy poniendo grupales para que mi control sea más veloz. Para atacar así rápido, viejo. Y le he cambiado por ahí la reliquia, que me otorga energía. Y el talento, que quita positivos. Ya que ninguno de mis monstruos quita positivos. Así que, venga, a ver. Y esta batalla es fuerte, ¿eh? Agárrate el Anastasio. Monster, si te vienes con Spectra, no te voy a perdonar. Porque, pues estoy yendo con un control. Ah, bueno, pff, ya, te perdono. ¡Oh! ¡Ataca primero! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a controlar! ¡Wow! ¡Ey! ¡Calma! ¡Ojito! ¡No! ¡Es que ataca primero, viejo! ¡Ya valía! ¿Por qué atacas primero, hijo? Lo tienes al rango 3, sí, creo. Por eso debe ser. Me imagino que por eso. ¡Venga! Vamos a quitar positivos a ver si es que... mira, hemos acertado. Ok. Llega el turno, me va a poseer, viejo. Lo veo que me va a poseer. Tal vez, ¿ah? ¿Lo podemos? Tal vez. Esquívalo, mira que tiene baluarte. Esquívalo, por favor, Hamegron, te lo pido. Tiene baluarte, ¿la piensa? A ver, papi, sí. No. ¿Pero qué haces, hijo? No lo sé. Venga, Megatown. No sé por qué habrá hecho eso, pero... a ver esto, se va, me voy a atacar yo mismo. Sí, atacó el... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! Resiste, menos mal. Se activa el talento. ¡No! Si se hubiera potenciado daño triple, habríamos hecho maravillas. ¡No! Me quitó toda la energía. Pero tenemos el callado de Atlantis, ¿ah? Ok. No puede otorgarse turno extra. Así que no me va a poder quitar positivos, ¿o sí? Ok, no se otorgó turno extra. No se puede limpiar, hijo. ¡Super cool! A ver, ya que pues esto, vamos a... ¿noquear? ¿Noquear o...? Sí, venga, vamos a noquear mejor. Vamos a hacer un grupal. Vamos a quitar positivos por ahí. Bueno, al trompudo no le vamos a hacer nada. Sí, porque si está, recién le hemos noqueado. Ahí está, viejo. Bien, bien, no pasa nada, papi. A ver, esto, ¿qué tiene? Venga, le vamos a meter... sí, venga, le vamos a meter esto mejor. Ok. Tenemos energía, felizmente. Y vamos a... vamos a cargarnos a la rata, viejo. Sí, venga, a tomar por ano, viejo. Para que te eduques, güey. Ahí está. Le hemos reventado, viejo. Ya está. Vamos. Vamos controlando bien, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿qué más se puede hacer? Vamos a meter estas cositas. Sí, torturitas. Ahí está. Este señor tal vez me lance esto de posesión. Pero tenemos espejito. Podemos devolver, ¿ah? ¿Eh? A ver, no hay que subestimar al rival, viejo. Porque pues este cerebro puede ser peligroso. Cuidado. Le hemos devuelto, miren ahí. ¿Me mata? No, no me mató, menos mal.
Ok, llega el turno de trompudo, va a recargar porque no tiene energía. Ahí está. Ok, yo también tengo que recargar porque no tengo energía. Y vamos a... noquear. Sí, venga, al trompudo porque no quiero que se meta Megatown. Y aquí, daño triple. Venga, triple, ahí está. ¡Oh, madre mía! Vamos a esperar un turno, no se preocupen. A ver, la piensa, viejo. Venga, por favor. No creo que pueda hacer nada, ¿eh? Pues tenía que recargar, obvi. Obvi y microbi. Venga, vamos a noquear. Este es cero de cooldown. No consume, como digo y repito. ¿Tenemos espejito? No tenemos espejito. Bueno, me voy a curar. Sí, voy a curarme, viejo. Ahí está, le hemos noqueado. Y vamos a hacer este grupal. Y... Ahí está. ¡Arrevives! ¡Ah! ¿Te mueres? No, no te mueres. Venga, vamos a dejar sangrado. Sí, venga. Bien, hemos acertado. Dime que te mueres, por favor. Dime que te mueres. Se muere, bien, te mueres. Ok, va a recargar. Ya, ya. Por favor, salte. Ya hemos ganado, ya, papi. Bueno, no ha venido con un atacante porque si no me reventaba Hamegron. Sí. A ver, vamos a hacer este individual. Pasarle más daño y este, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos a celebrar! ¡Sí! Con buenos talentos y reliquias, pues está bueno, por si te enfrentas con un inmune al noqueo, pues esto, este señor va a quitar energía. Así que, ojito, ¿ah? Está bien. No es tan roto que digamos, así que lo apruebo, sí, yo lo apruebo. Lo apruebo. Y hasta aquí la review, viejo. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte, mami, papi. Ya saben, pueden seguirme en TikTok y que esta intro la he subido un día antes. En fin, me piro vampiro. Chao, papis. Bechos en las colas. Y ese pues ya la...